Miguelín. Sí, maestro. Miguel, ¿puedes continuar con la lectura, hijo, por favor? No dice el país, ¿no? Sí, exactamente, el país. El país que circuló de 1899 a 1914 lo fundó y dirigió Trinidad Sánchez Santos. Manejaba mensajes como libertad en todo y para todos. Menos para el mal ni para los malvados y combatir por la religión y por la patria. Tuvo gran éxito por su posición independiente de 5.000 ejemplares, llegó a alcanzar un tiraje de 200.000. Utilizó por primera vez la prensa a colores. Sigo. Sí, por favor. Fundado por los hermanos Flores Magón en mil... Regeneración. Ah, Regeneración. Fundado por los hermanos Flores Magón en 1900, al principio denunciaba irregularidades de la justicia porfiriana. Y después dio combate en el terreno político. Apareció de manera intermitente hasta 1918 debido a que sus directivos fueron encarcelados varias veces. Finalízalo todo tú. Ah, el inter El anti antirreeleccionista. Eso. Publicó solo unos meses en 1909. Estaba apoyado por Francisco I. Madero. Su director fue Fénix Fulgencio Palavicini. Y José Vasconcelos era su jefe de redacción. Se cerró cuando el gobierno decomisó sus instalaciones y emprendió acciones legales contra sus integrantes. Para 1910, el gobierno era una gerontocracia que impedía toda renovación en los puestos de gobernadores, de integrantes del Congreso e incluso del Poder Judicial. Se había logrado la paz y el progreso, pero la libertad se había convertido en una meta lejana que tal vez alcanzaría en un futuro. Hasta ahí, Miguel. Ok, entonces, esas eran las características del segundo periodo de Porfirio Díaz. Ok, voy a terminar de pasar lista. Me dice si se encuentran. Está Carlos Eduardo Alcocer. No está. Está Miguel Ángel Tadeo, sí. Está Grecia Paloma Canché. Pedro Canul. Presente, profe. Ainara de Gorostegui. Presente. Gustavo Martínez. Valeria Mugarte. Presente. Erandi Osorio. Jesús Padilla. Wendy Quintal. Alejandro Regalado. ¿Qué fueron los que no participaron? Maestro, dijo mi nombre. Sí, Lili, de hecho, fue de las primeras que participaron. Los que estuvieron participando, ya sea con lectura o con las preguntas, estaban poniéndole su asistencia. Okay, gracias. Sí, salvo el compañero que participó, pero por lo saqué de la clase porque él mismo lo dijo que estaba comiendo.
Maestro, igual a mí me apuntó. Paulina, sí. Igual a mí, profe. También. Yo le escuché mi nombre. ¿Quién tiene asistencia? Tiene asistencia José Misael, tiene asistencia Pamela Alcocer, tiene asistencia Cristian Alonso, tiene asistencia Saitel, tiene asistencia Miguel, tiene asistencia Daniel Rodrigo, tiene asistencia Dalia Paulina, tiene asistencia Pedro de Jesús, tiene asistencia Ainara, Esmeralda, Eduardo Gabriel, Connie, Hugo Raimundo, Valeria Montserrat, Lili Rubín, Jaliné, Miranda y Jardiel. Okay. Bueno. Bien, chicos, los dejo. Que tengan un excelente día. Bueno,